Bienvenido a Calle en Español, conceptos psicológicos para persuadir a comprar en tu tienda online. ¡Comenzamos! Bienvenido al podcast de Calle en Español. ¿Te gustaría multiplicar tus ventas y vender más que tus competencias? En Calle en Español, te traemos las mejores estrategias y consejos para que puedas implementarlas ya mismo y puedas tener más éxito en tu negocio. Si quieres ganar más, debes saber más. Y para eso, no hay nada mejor que Calle en Español. Vamos a ver marketing, persuasión, ventas, lo que sea que pueda ayudarte a acortar tu camino hacia el éxito. Y te lo entregamos resumido para ti en audios de solamente 10 minutos, para no saturarte con tanta información y brindarte solo lo que realmente sirve y para lo que apliques inmediatamente. Si te parece, comencemos. Cuando tienes tu tienda online, debes emprender diversos recursos de marketing que sean necesarios para que lleguen los posibles clientes. Ten en cuenta que los posibles clientes tienen que ser coaccionados a entrar a la tienda. Primero, debes crear una plataforma con todos los elementos de SEO o posicionamiento en buscadores, con palabras claves y contenido que Google capte para que lleguen a tu tienda. Cuando esto sucede, queda la otra parte de la misión: que estos potenciales clientes te compren los productos que estás vendiendo. Las ventas no vienen porque tengas un sitio bonito con los productos visibles y el precio en un número grandote. Aunque sí influye tener un buen sitio web, el nicho comienza a verse tentado a comprar cuando trabajas en su psicología sin que ellos se den cuenta. Puedes comenzar a persuadir a tu cliente potencial aplicando el método problema-solución. Las personas entran a tu tienda online por un problema que tienen y en ella está la solución. O puedes mostrarles que tienen un problema si ellos no lo saben y luego les entregas la solución. Cuando alguien ve que soluciona sus problemas, te compran porque al hacerlo respiran aliviados. Cuando ese producto realmente es una solución y no una herramienta de marketing, entonces puedes describir el problema mostrando que este es mucho más grande de lo que realmente es y así acrecentar las posibilidades de ventas. Tienes que captar la atención de los usuarios para estimularlos. Ten en cuenta los siguientes elementos para atrapar la atención de tus posibles clientes. Buscar que lo que ofrecemos vaya a personas similares a nosotros. Es decir, que el cliente se sienta en sintonía con la tienda y diga: esto es lo mío. Levantar la curiosidad en las personas. Mostrar productos novedosos ya que atraen el interés. Hacer tu tienda lo más sencilla posible. Veamos ahora cuáles son las cuatro etapas del proceso psicológico. Primera etapa. Deseo. Tienes que coaccionar a tener el deseo de algo. Como el deseo a comerse esa hamburguesa suculenta, esos zapatos súper cómodos, esa chaqueta para el frío. Cuando aplicas esta herramienta de deseo, el potencial cliente se siente atraído a querer saciar ese deseo. Y este se acerca al potencial vendedor que le ofrece la solución. Es allí cuando entras tú a saciar sus deseos. Pero no es que apenas deseen te comprarán. Ahora viene el momento de seguir seduciéndolo con las próximas tres etapas. Segunda etapa, consideración. Cuando el potencial cliente descubre que tiene una necesidad, entonces comienza a indagar y a buscar cómo conseguir quien le venda lo que requiere para solucionar su vida. Entonces, aún no es el momento de comenzar a venderle al potencial cliente. Ahora lo que hay que hacer es acercarse sutilmente para ir consolidando la posible venta. Recuerda que este cliente está buscando seriamente quién le venda ese producto. Tercera etapa, interés. En esta etapa en que el potencial cliente por fin se interesa, se puede lanzar el anzuelo. Ahí es donde muestras lo que tienes para él en tu plataforma de la tienda online. Cuarta etapa, compra. El cliente se decidió por ti. Ya queda que le ofrezcas el producto directamente y logra concretar la venta en tu página, que es un sitio seguro con muchas formas de pago y herramientas de envío. El cliente se va satisfecho porque le solucionaste un problema o carencia que tenía. Veamos ahora cómo crear la tienda online para atraer clientes usando persuasión. Cuando se crea un nicho y una plataforma dedicada con todos los elementos optimizados, logras aumentar las ventas considerablemente. Imagina que quieres un producto pero tienes inquietudes acerca del vendedor. Pero si por las redes sociales o cualquier medio hablan bien del producto y del vendedor, pues las ventas aumentan porque se disipan las dudas.
Cuando compras o contratas un servicio, seguramente revisas las opiniones de los usuarios. Como consejo, puedes pedirles a tus usuarios que comenten acerca del producto que les vendes. Incluso, puedes ofrecer un pequeño descuento en la próxima compra si te envían un comentario sobre el producto o si te envían una foto usando tu producto. Asimismo, es bueno que generes curiosidad en los compradores. Puedes hacerlo con una imagen que sea muy atractiva. Recuerda recomendar en tu web los productos de una forma no intrusiva. Descripciones puntuales sin excederte y sin quedarte corto, sugiriendo que visiten los detalles del producto. También es recomendable usar un título llamativo y una descripción sugerente. La curiosidad también va de la mano con disipar las dudas. Si siembras la duda en un posible cliente, este querrá satisfacerla. Un claro ejemplo puede ser que coloques en la home un banner que se despliegue y sea muy atractivo y diga: ¿sabes cuál fue el producto del año que más vendimos y del que más hablan en las redes? Busca siempre generar preguntas que llamen la atención con tus posibles clientes. Busca conectar emocionalmente con tu cliente. Una forma de hacerlo es creando un enemigo en común. Es algo muy efectivo. Un enemigo en común puede ser tu competencia. Si de repente te enteras que un grupo de personas están descontentas con tu competencia, puedes usarla como enemigo en común. De este modo, se fidelizan clientes a través del enemigo común entre vendedor y cliente. Finalmente, puedes coaccionar a la gente a crear una necesidad. El ser humano compra cuando siente que tiene la necesidad de esto o de lo otro. Todo esto tiene éxito si tienes tu nicho bien definido y lo conoces a la perfección. Por lo tanto, puedes con comodidad trabajarles la psicología. Y por último, siempre recuerda de utilizar bien los testimonios o logros que otras personas han obtenido con tu producto o servicio. Por ejemplo, si tienes una editorial, cuenta experiencias reales de cómo un autor determinado logró, luego de publicar contigo, comenzó a tener éxito con otras editoriales y hasta ganó un premio literario, sin contar las grandes ventas de ese libro que publicó con tu sello editorial. Estos fueron algunos consejos para que logres vender más por internet. Y si te interesa un curso totalmente gratuito para superar a tu competencia y multiplicar tus ventas, puedes acceder ahora a despegahoy.com para tener acceso instantáneo. También encontrarás el enlace debajo de este video. Si te ha gustado este contenido, compártelo con otra persona que creas que se pueda beneficiar. Y síguenos en el canal de YouTube, también en el canal del podcast. Déjanos un comentario diciéndonos qué te gustó o qué no te gustó. Si te ha gustado, danos un like, así seguimos haciendo más contenidos como estos. Esto fue Calle en Español y nos vemos en el próximo episodio.